Señores, este es un momento maravilloso y mirá, tenemos un corralito acá que acabamos de hacer. Mirá lo que es esto. Es un momento para mí uno de los más lindos. Bueno, sí, vení. Vamos. No, les quiero decir algo. La verdad que vamos a vivir un momento maravilloso, sobre todo para todos los que disfrutan y les gustan los animalitos. Y la verdad que esto en televisión no pasa todos los días y para nosotros es un verdadero placer. Y hay que explicar por qué vienen también. Primero avisarle a las chicas y al público que no se pueden tocar, no se pueden tocar. Eso está prohibido por fauna, no se pueden tocar. Y van a venir justamente a explicarnos cómo es la vida de ese animal, cómo los cuidan, todo y por qué están en cuidados del Zoológico Luján. Bueno, justamente hoy en la cocina del show, para todos ustedes en casa, vamos a presentar a unos cachorritos tigrecitos maravillosos que vienen así, mirá. ¡Bienvenidos los tigrecitos a la cocina del show, señores! Y con los asistentes, los chicos del Zoológico de Luján, mirá lo que son. ¡Qué lindo! No. ¡Ah, no! ¡Ay, muere! Mirá lo que son. ¿Cómo andan, chicos? Bienvenidos. ¿Todo? Ay, bueno, no, bueno. Tenelo a vos un ratito, así lo vemos de acá. Ah, mirá qué lindo que son. En serio, caminar. ¿Cuánto tiempo tienen estos cachorritos? Pon el micrófono, a ver. Ahí está, dame este micrófono, vení, dámelo. Vení acá, a ver. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Tu nombre? Miguel. Miguel, bueno, gracias, gracias al Zoológico de Luján también por permitirnos esto que estamos haciendo ahora en este momento, que es maravilloso. Contanos un poquito estos cachorritos tigre, cuánto tienen, cómo los crían ustedes, cómo los tienen en el zoológico también. Sí, tienen dos meses. Dos meses. Son cuatro hermanitos, trajimos dos, porque tenés que dejarlo con la madre también. Ajá. Porque la madre por ahí se pone nerviosa, se le puede retirar la leche, entonces tienen sus cuidados, ¿viste? ¿Tienen nombre los cachorritos? Todavía no, así que si quieren hacer un sorteo. Pará, vení para acá. Escuchen lo que dijo. Esto. Que le pongan nombre. No tienen nombre y poder un sorteo para que los cachorritos tengan un nombre en vivo. Vení, vengamos un poquito a la luz. ¿Hembra o macho? ¿Son hembra, macho? ¿Nos puedes explicar? Acá hay un machito y una hembrita. Sí. Pero bueno, son dos y dos los hermanitos. Dos machos y dos hembras. Bueno, lo hacemos tráiganlo, en vivo. Tráiganlos, acá si igual no. ¿Se pueden no poner adelante? No, no pasa claro, nada. Claro, si no, no salen ningún lado. Tienen que estar lo único que nadie los toque, por favor. Así se ve bien. Ahí, si en la casa porque no ve. Quieren estar encerrados, pobrecitos. Mira lo que son estos cachorritos. Bueno, hashtag tigrecitos arroba cocina 2014. El nombre que le quieren poner para bautizarlos a estos dos tigrecitos que tienen apenas dos meses de vida. Ahí vemos cómo les están dando de comer. ¿Qué está comiendo? Está comiendo pollo molido. Pollo molido. Se le da pollo molido, se le da leche sustituta. Sí. Porque siempre tenés que tener la precaución que a la mamá se le retire la leche. Ajá. Entonces, tenés un problema de un día para otro y como tenés que tratar de solucionarlo y ellos se deshidratan muy fácil. Entonces tenés que tomar las precauciones. Y ahora con el calor, digo, con el calor que se viene, ¿cuáles son los cuidados que tienen? Porque uno piensa siempre, hay muchas cuestiones que se ponen en tela de juicio sobre un zoológico y sabemos que hay especialistas y veterinarios que permanentemente están asistiendo a los animalitos. Sí. Sobre todo para la gente que no cree en los animales que se crían en cautiverio, ¿cuál es el tratamiento, cuál es el procedimiento que hacen con un tigrecito que nace ya en cautiverio y va creciendo y va teniendo toda una vida en un zoológico? Y también con algunas cuestiones que quizás no son tan naturales como recibir gente y que permanentemente los vayan viendo. ¿Cómo lo manejan ustedes para el comportamiento del cachorro y el tigre después? Mira, nosotros de chiquitos hasta los 20 días sí, no dejamos acercar a nadie. A nadie. Miramos, o sea, que mira, queda un cuidador siempre mirando por las dudas que la madre lo apriete. Porque mira lo que es la naturaleza. Sí. Ellos nacen entre 500 y 700 gramos y la madre pesa 200 kilos. 200 kilos, o sea, ante cualquier movimiento lo puede aplastar. Y bueno, ya a los 20 días lo sacamos y bueno, ahí ya es cuando medio cuando empiezan a ver. Sí. Entonces ahí vemos si le podemos dar una leche. Pero siempre, ¿algo de comida? Sí. ¿Puede ser que los junten también con cachorros de perros para que los ayuden a ser más, no sé, más dóciles? ¿Cómo a domesticarlos? Algunas veces sí, porque el perro es más inteligente y el perro como que los educa. Y ellos se copian de esas cosas. Entonces, si vemos que el animal no es muy dócil, es una ayuda. Pero tratamos de hacerlo nosotros. ¿Y cuánto viven los tigres en cautiverio? Porque ellos ya nacieron en cautiverio. En cautiverio pueden llegar a vivir 25 años. ¿Y en libertad, en salvaje? 15 años. O sea, vos decís mucho que en menos cautiverio viven más que en estado salvaje. Sí, mucho más. Mucho más porque ante cualquier enfermedad, infección, estamos encima. Claro. Ay, la mamadera, chicos, esperen, por favor, silencio y disfruten este momento. Qué linda imagen. Esto es algo único.
Mirá, disfruten este momento. Tomando la leche. Ay, no, por favor, mi amor. Bueno, mientras vos en casa podés ya elegir el nombrecito para estos tigrecitos que tenemos acá en la cocina. Yo, estamos todos embobados, ¿eh? Con el hashtag tigrecitos en @cocina2014. Me encanta esto de haber traído animalitos acá a la cocina. Ahora ya uno, mirando las patas, puede dimensionar lo que es. Mirá, Luisito, y ellos pueden llegar, los machos pueden pesar 300 kilos. Y la hembra 200 kilos. Ahí está. Mirá qué lindo. La cámara acá. Acá están relajados los tigrecitos. Mirá, están siempre con gente, hasta la noche. ¿Sabés que el otro día, la verdad que hizo un trabajo muy, muy bueno, Eddie Fitti, que es un colega periodista, que lo hizo en Telenoche, relataba la vida de un león y de una persona que en Sudáfrica está acostumbrada a tratar con los leones permanentemente y mostraba el comportamiento. Uno, por lo general, este tipo de animales les tiene terror, obviamente, porque no son animales domésticos, ¿no? Pero vos lo ves este cachorrito y la verdad que te da ganas de llevártelo a tu casa. Es una cosa maravillosa. ¿Cómo es el trato que tenés vos con el tigre grande, digamos? El trato, adulto. Bueno, el trato es que nosotros no dejamos que nunca tengan hambre. Nunca tengan hambre. O sea, le damos de comer, hacemos que la mano sea una amiga. Le damos un poquito de carne con una mano, con otra, y no dejamos que no compitan por la comida. Le damos leche con la mano. Sí. ¿Me entendés? Y nunca tienen hambre. ¿Cada cuánto le tenés que dar de comer? ¿Todo el tiempo es? ¿Cuándo quieren? Cuando son adultos, si quieren comer 10 kilos, comen 10 kilos. Si quieren comer 15, 15. Pero nunca dejamos que tengan hambre. Sí. Porque ahí es donde puede ser peligroso. Y no hacemos pruebas. Eso no dejamos que le toquen la cabeza. Porque son como nosotros. O sea, vos estás sentado y alguien te toca la cabeza, te molesta. Entonces tratamos que nadie los moleste. ¿Qué tenés para decir a las personas que no están de acuerdo con los zoológicos, con el tema del cautiverio? ¿Por qué es diferente el zoológico de Luján? A eso voy. Mirá, la gente que dice eso, lo que pasa que, yo te digo la verdad, dentro de 10 años, unos años más, ¿sabés cómo va a conocer los animales? Por fotos. ¿Me entiendes? Porque es, hay muchos cotos de casas. Por ejemplo, los tigres, creo que en la parte de la China, en Asia... Están en peligro de extinción. Están en peligro de extinción. Por ejemplo, lo usan para medicina. O sea, queda todo muy lindo, pero vos decís, hago un santuario. Pero después el hacinamiento de animales no es bueno, ¿me entendés? Hay machos dominantes que se pueden atacar. Y bueno, y yo creo que los lugares que más pueden llegar a subsistir son en los zoológicos. Porque están bien cuidados. ¿Ustedes en algún momento los dejan en libertad algunos o no? Es que ellos no servirían, por ejemplo, para la selva. Claro, ya no pueden. Porque los otros están acostumbrados a defenderse, a atacar, y nosotros a ellos les estamos dando, como vulgarmente se dice, en bandeja. No saben cazar. Pero tengo una pregunta, ¿ese instinto no lo tienen? Porque vos decís, siempre hay que darles alimento, que nunca sientan hambre, y tiene que ver justamente con ese instinto, que no se despierte ese instinto del animal. No, ellos pueden tener el instinto de jugar, de ver, por ejemplo, con un chiquitito o algo para jugar, para agarrarlo, que no lo van a matar. Pero si están llenos, no. Ahora vos me decís, hace una semana que le doy de comer. Es distinto. Es distinto. Lo mismo, ¿no? Claro. ¿Hace cuánto tiempo laburás en el zoológico? Y desde que abrió. Y 20 años. 20 años. Imagino la cantidad de animalitos que han pasado por allí. Mira, está muy encima el director del zoológico, que es Jorge Semino. Bueno, le mandamos un beso a Jorge. Gracias por permitirnos esto, que la verdad en televisión para nosotros es un gustazo enorme. Poder mostrarle también a tantos chiquititos que nos pueden estar viendo, mamá, papá, lo que es la vida de un tigrecito. En estos 20 años te habrás cruzado con un montón de animales y un montón de situaciones que pueden pasar en el zoológico. Pero cuando uno nene, hay que decirlo, va a un zoológico, la verdad que queda anonadado. Cuando ves por primera vez un elefante, una jirafa, o puede mirar un tigrecito, la verdad que cuando sos chiquitito te quedás anonadado porque es algo que no lo vemos todos los días. ¿Cómo va cambiando el comportamiento? Digo, tu relación con este tigrecito, que ya lo conocés de cachorro, cuando es un adulto, ¿no? Un macho adulto, una hembra adulta. No, el trato, ¿te reconoce? Te reconocen. Mirá cómo le reconocen. Miren, y sos un amigo. Sí. Como si fuese un chupete. Te reconocen chupete. Y sí, son amigos tuyos. Perdón, ¿cómo dice? Hace reflejo de succión como si estuviera con la mamá. Con la teta de la mamá, claro. Exactamente. Y se queda dormido. Tenés que tener, como te explicaba, lo de la comida, lo de la mano, ¿no? Nosotros tenemos la precaución de no enseñarle a jugar. Porque ahora cuando pesa 200 kilos se te tira encima y jugando te puede hacer mal. Acá nos está explicando él, para que me acerco despacito, que si ustedes ven la respiración del tigre va más despacito. Sí, a medida que va succionando, él se va tranquilizando cada vez más. Entonces trata de relajarse completamente, como si estuviera con la madre. O sea, se está durmiendo. Acá no lo vemos por el otro tigrecito. Ahí justo el otro lo está molestando ahora.
Pero ellos hacen así y de grande es lo mismo, ¿eh? Vos lo acostumbrás. De y grande, es un, chupete, sí, un, sí. Un tigre de 2 años vos también le podés meter mismo, el dedo fíjate, así. Mirá. Mirá, mirá, ahí empieza. Mirá. Mirá ahí empieza el trabajo de succión como si tuviera con la teta a la mamá. Estamos todos embobados con los tigres. No, no, si yo no puedo hablar directamente de que me muero de amor. Y ahora se va a agarrar y no podemos. Ahí se va durmiendo. Bueno, ahí está el hashtag nombre tigrecito va, cocina para que puedan participar ustedes y para que nos manden los nombres. Obviamente después se los vamos a dar al zoológico de Luján para poder qué sumar lindo, los restos estos dos tigres. La verdad que ha sido un placer que hayamos. ¿Qué otros estamos todos, animales así. Tienen en el zoológico Luján? ¿Cómo? ¿Qué otros animales tienen en el zoológico Luján? Tenemos tigres blancos, tenemos tigres osos, blancos, tenemos elefantes. Chitas. Chitas no, tenemos chimpancés y los osos. También hay una granja, ¿cierto? Para los nenes que quieran entrar con los, ¿y los chiquitos? Conejitos. Claro, los chiquitos sí. A los chiquitos les dejamos tener un contacto con los animales de granja. Con las cabritas, con una ovejas. Cabrita, un chivito, un conejito, un patito. Que para los chiquititos ver un patito o un pollito, no sé, le da como una ternura. Es lo que más le gusta. Claro. Hay vueltas en pony para los chiquititos. Sí, sí, bueno. Sí. Bueno, sí. La verdad agradecerte a vos, agradecerle a todos los chicos por haber venido al zoológico y a los dos tigrecitos que nos han traído. Se durmió de nuevo, mirá. Gracias de verdad por el tiempo, por enseñarnos también un poquito la vida aplaudamos de los tigres. Despacito para que no se asusten los tigres. Están relajados, chicos. Ahí así está. Que de esta manera, gracias de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias a todos por haber venido, por traer los tigrecitos. Qué linda imagen, yo me imagino en casa que estás ahí embobado como estamos todos nosotros. Hermoso un cachorrito de tigre, ¿no? No pasa todos los días y menos en televisión, hace este gusto de tener. Obviamente no lo tocamos, como dijimos en un principio, por una cuestión de fauna y de respeto también. Obviamente ellos son los profesionales que están todo el tiempo asistiéndolos y acá los están cuidando. Y lo hacemos con todo el amor y con todo el respeto que significa tener un animalito de estas características acá, sobre todo con en todo televisión. El cuidado, ¿no? Así que bueno, llegamos un ratito de tigrecitos para tu casa, para tu momento. Y ahora seguimos cocinando. Gracias chicos, gracias al Zoológico de Luján.